Bueno, buenas tardes. Damos inicio a la segunda parte de la mesa Imagen e Historia, que se ha estado desarrollando hasta hace poco menos de una hora. Y vamos a trabajar en esta instancia con cuatro trabajos que tienen sus respectivos comentaristas. Como los dos primeros trabajos tienen que ver con Mar del Plata, vamos a plantearlos en un bloque con los respectivos comentarios y después en el segundo bloque vemos el trabajo de Paula Rossi y el de Guido Quintela Martel, si les parece. Como decía hoy, al inicio de la mesa, cada vez se hace más importante incorporar la relación de alguna manera interdisciplinaria entre la imagen y la historia, porque es vital reconocer los sentidos implicados en la producción de las imágenes en cada momento histórico. Así que vamos a empezar con el trabajo de Nicanor González, Gonzalo Heredia, perdón, Patrimonio Escultórico de Mar del Plata del siglo XX-XXI. Nicanor, si quieres presentarte en forma más particularizada y empezar a exponer, escuchamos. Vale, Susana, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí, la primera vez que hago una experiencia en una jornada de investigadores, y es la primera vez también que planteo un proyecto de investigación yo solo. Mi nombre es Nicanor Gonzalo Heredia, estudio Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata hace ya 4 o 5 años, terminando el profesorado, y este año me arranqué en la licenciatura, aunque la licenciatura fue algo que siempre estuvo en mente y planificado para ya el fin del profesorado. Mi proyecto de investigación, que es Patrimonio Escultórico del siglo XX al siglo XXI, nace en realidad el año pasado en una materia llamada Problemas Metodológicos de la Investigación con la profesora Bettina Favero, que lo dictó y era sobre repositorios digitales o archivos digitales, y el tema era la ciudad de Mar del Plata. A la hora de realizar el trabajo final había que realizar un trabajo, un informe y un fichaje sobre algún tema de historia de Mar del Plata, y yo me enfoqué básicamente en lo que es el Paseo General Paz. Yo quería hacer algo sobre el Paseo General Paz, y me pareció que algo de lo que faltaba encontrar, o que había información pero muy diseminada por ahí, eran las esculturas que hay en el Paseo General Paz, que aún hoy están en la ciudad de Mar del Plata. Las encontramos en distintas zonas, como puede ser la Plazoleta Borges, atrás de la municipalidad, en Plaza Rocha, o también en la Plaza San Martín. Pero este patrimonio escultórico nunca estuvo cuidado por la municipalidad, nunca supo la municipalidad generar políticas de preservación para poder mantenerlo. Y a mí una de las cosas que me motivó a hacer esto fue la dejadez, digamos, que hay con este patrimonio escultórico de la ciudad de Mar del Plata, que perteneció al Paseo General Paz y está hace más de 110 años en la ciudad de Mar del Plata. Para esto, primero les voy a mostrar un poco lo que es, y les voy a explicar un poco qué es el Paseo General Paz. Si puedo compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Buenísimo. Bueno, esta es una imagen del Paseo General Paz que se construyó en la ciudad de Mar del Plata a principios del siglo XX. Aproximadamente en el año 1908-1909, cuando la ciudad se va mostrando como una villa balnearia, se va convirtiendo en una villa, que es el lugar de descanso de la aristocracia argentina. Es el lugar que la aristocracia y que las clases altas eligen para descansar, para escapar del bullicio de Buenos Aires, para encontrarse en un lugar más ameno, digamos, y es aquí donde empiezan a construir sus villas, sus mansiones que aún hoy tenemos diseminadas en la ciudad, como puede ser Villa Tour, por ejemplo, o la Villa Ortiz Basualdo también, y esto es una muestra para que vean más o menos cómo era el Paseo General Paz, que se generó en realidad, se construyó para que esa aristocracia tenga un lugar de ocio, un espacio de descanso. Este fue demolido en 1938, pero a su vez el embellecimiento que llevó a esto
Vino acompañado con muchas esculturas. Esculturas que vienen de la fábrica francesa Val d'Aunay, que es una fábrica que vendía decorativos y esculturas en serie y venían desde Francia. Aquí les muestro una fuente, por ejemplo, que tiene una sirena que también fue motivo para encarar mi investigación, que es esta sirena que está acá en la fuente, y aquí la podemos encontrar en un boceto, por ejemplo, de la misma fuente, y en un primer emplazamiento en lo que es la explanada sur, que también estuvo entre 1909 y 1938 complementando el Paseo General Paz, que iba aproximadamente desde lo que hoy sería más o menos el Paseo Galíndez, para que se ubiquen, hasta el Torreón del Monje y un poquito más también. Era un paseo que se hizo para que la aristocracia, como dije anteriormente, disfrute y pase. Esta sirena que les estoy mostrando en este momento, que fue también un motivo que me llevó a hacer esta investigación, es la que se robaron hace unos meses frente a la municipalidad. Y también me generó mucha intriga cómo pueden robarse semejantes esculturas frente a la al Palacio Municipal, que es uno de los lugares por ahí más, más custodiados en teoría de la ciudad de Mar del Plata. Acá hay una imagen de su restauración en el año 2016 por la restauradora de la municipalidad, Constanza Adiecki. Bueno, yo para hacer la... Esperen que voy a tratar de dejar de compartir pantalla. ¿A cómo lo hago? Perdón, ¿eh? No, no sé hacerlo, claramente. Okay. Bueno, disculpen. Le voy a dejar igual la foto del Paseo General Paz. Yo para hacer esta investigación planteé tres elementos, que son primero las esculturas per se, las esculturas como, por ejemplo, bueno, esa sirena que les estaba enseñando aquí, que está frente a la municipalidad, este tritón que está en la plazoleta Borges, también, o por ejemplo, esta sirena que forma parte hoy con esta Venus de una fuente en Plaza Rocha. En realidad, yo los tres elementos que tengo para hacer la investigación son las esculturas, el concepto de patrimonio cultural, que lo tomé de la UNESCO, de una conferencia de la UNESCO de 1982, y por último, el plano político, ya que estas esculturas están en la ciudad de Mar del Plata y pertenecen al Partido General Pueyrredón. Por ende, las políticas públicas de la Municipalidad de General de Mar del Plata son vitales para entender cómo es que no cómo llegaron aquí, sino cómo se mantienen todavía. Porque si vemos esta foto, por ejemplo, la Venus está emplazada en Plaza España ahí. Y hoy está en Plaza Rocha, por ejemplo, con esta sirena que también estuvo en Plaza España. Mi idea de la investigación era intentar juntar esos pedacitos de historia que hay de las esculturas que fueron emplazadas en el año 1909 y tratar de investigar cómo llegan al día de hoy a estar emplazadas en distintos lugares de la ciudad de Mar del Plata, porque siguen formando parte de la ciudad, las seguimos viendo, y sin embargo no hay nada que las reconozca como patrimonio cultural. Y las políticas de preservación de la ciudad de Mar del Plata, en el año, por ejemplo, 1995, el Código de Preservación Municipal, no las tiene en cuenta. Tiene en cuenta más de 100 inmuebles, tiene en cuenta el Instituto UNCE, por ejemplo, tiene en cuenta, bueno, la Cruz Franciscana, por ejemplo, que está acá cerca de mi locación, que es en Rejón y Patagones, si no me equivoco. Está, bueno, Villa Tour, la Villa Ortiz Basualdo, pero las esculturas no dice nada. En 2010 se agrega una ordenanza también que habla de otros bienes y murales para agregarlos al Código de Preservación Patrimonial, pero tampoco no nombra las esculturas. Las menciona, pero no las nombra. Igual que la del 95, dicen otras cosas, pero no hay una mención oficial, no hay una mención específica a las esculturas. Es recién en el año 2016, cuando en el mandato del intendente Arroyo, si no me equivoco, se forma la unidad de promoción y preservación escultórica patrimonial. Ahí sí, ya con un anexo en el que se reconocen, por ejemplo, esta sirena, la Venus que recién les mostraba, o el tritón de la plazoleta Borges, y ahí es como que está
la primera, ahí tenemos la primera mirada, la primera vez que toma la municipalidad en cuenta estas obras que tienen más de 110 años en la ciudad y busca preservarlas. En la foto de la restauración de la sirena que está frente a la municipalidad, vemos a Constanza Adiecki, la arquitecta, la restauradora Constanza Adiecki, que es la responsable de este nuevo órgano municipal que se forma en 2016 y quien está a cargo, y hoy vemos en realidad cada vez que hay un hecho de vandalismo en algún sector de la ciudad importante, restaurándolo. Cuando hizo, por ejemplo, esta restauración que estoy mostrando frente a la municipalidad, ella cuenta que esta sirena tenía 6 capas de pintura y que en realidad no faltan registros de por qué se pintó, cuál fue el objetivo. Es como que hay un vacío municipal respecto a su preservación. Por eso, para mí es muy importante tratar de generar un corpus que no existe hoy por hoy sobre las esculturas de la ciudad de Mar del Plata, sobre el patrimonio escultórico de la ciudad, que tiene más de 110 años, para que se pueda ver y buscar, quien necesite obviamente, la información sobre estas esculturas, sobre su preservación, sobre las políticas públicas de preservación que tuvo la municipalidad a la hora de crearlo, y tratar de llenar un vacío que me parece que es muy importante para la ciudad de Mar del Plata. Bueno, Nicanor, muchísimas gracias. No, por favor. Vamos a dar la palabra a Agustina, Agustina González. Por favor, sí, acá lo tengo. Imaginarios sociales, turísticos y corporales, representaciones en torno a la ciudad balnearia 1940-1950. Sí, lo único que no puedo compartir, hola Susana, ¿cómo estás? Gracias. No puedo compartir si Nicanor no deja de compartir. Sí. Nicanor arriba te da la posibilidad, en rojo dice dejar de compartir. Ah, acá está, disculpa. Ahí va, perdóname, Agustina. No, no pasa nada. A ver. Omití decir que Agustina es de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Mar del Plata. O sea que es una mirada desde otro ámbito, es muy interesante. Soy un pez fuera del agua entre tantos historiadores. Bueno, mi nombre es Agustina González, gracias Susana por presentarme. Soy diseñadora y maestranda en estudios culturales por la Universidad Nacional de Rosario y formo parte de un grupo de investigación que trabaja con las imágenes como fuente primaria y que se acerca a la construcción de la historia desde fuentes diversas como revistas gráficas, imágenes, la moldería, por ejemplo. En estas jornadas preparé esta ponencia que se titula Imaginarios sociales, turísticos y corporales, representaciones en torno a la ciudad balnearia marplatense de 1940 a 1950. ¿Se pasan bien las diapositivas? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, este trabajo busca generar una interpretación sobre los imaginarios turísticos que se construyen en torno a la ciudad mediante representaciones visuales de esta como ciudad balnearia y su entrecruce con imaginarios corporales durante la década del 40 al 50. Para ello tomé diferentes fotografías que se tomaron y circularon en el periodo dado que es el tiempo en el cual la ciudad puede leerse como una muestra simbólica de lo que ocurre en el país. Estas fotografías fueron parte de una selección bastante grande que obvié en esta presentación y en la ponencia, pero que tenía como 80 imágenes, y las recopilé del álbum familiar de fotos de familia de la capital. Y el objetivo de este trabajo no es en realidad examinar la historia turística del balneario en sí, sino reconocer que el estudio de la ciudad habilita prácticas sociales en las que confluyen, por un lado, luchas simbólicas y por el otro, argumentos higiénicos, eugenésicos y estéticos, que permiten diferentes lecturas de instituciones, hegemonías dominantes y marcas del género. El recorrido teórico lo hice desde los aportes sobre imaginarios de Vaxco, Castoriadis y Ogé. Y tomé como punto de partida esta noción de que la imagen se construye como una escena entre lo real y lo ficcional,
y lo que me interesó fue analizar y exponer cómo allí se condensan los imaginarios turísticos y corporales, asumiendo que esa lectura puede ayudarnos a rastrear símbolos, formas de acceso al territorio y sociabilidad. Organicé estas ponencias en tres ejes. El primero es sobre Mar del Plata, para pensar en las disputas simbólicas operadas sobre el territorio y las consecuentes transformaciones sobre el imaginario social turístico del balneario en estos años. El segundo eje es sobre las nociones del cuerpo y el impacto de las tendencias modernistas. Y me permití leer este lema de mejorar la raza como un imaginario instituido, según Castoriadis, perpetuar del sistema familiar las tradiciones de la iglesia y los roles de género. Y en el tercer eje se reserva el análisis visual del corpus de fotografías para finalmente aproximarme a unas reflexiones. Bueno, como decía antes, el objetivo de esta ponencia no es hacer una historiografía de Mar del Plata, pero sí me interesa pensar cómo la ciudad aristocrática, que era a principio de siglo, se va perdiendo mientras avanzan los años para transformarse en un balneario más heterogéneo. Esto a la vez también se produce por los cambios en la arquitectura y por una nueva organización espacial. De 1935 a 1940, más o menos, Manuel Fresco encarga dos obras que empiezan a definir y organizar la ciudad en torno a la clase social. De esta forma se concreta la demolición de la Rambla Francesa, la que se había construido en 1913, y se erige en ese espacio la monumental obra que hoy conocemos de Bustillo. Y por el otro lado, en el sur de la ciudad, se crea el complejo Playa Grande y se traslada allí el famoso Ocean Club, que era el reducto de la aristocracia porteña. Este cambio previene la venidera división de la ciudad, y además el escenario empieza a verse como esta ciudad de masas, pero esta escalada no se da, digamos, del 40 al 50, sino que años antes empiezan a suceder cuestiones que permiten esto. Por ejemplo, el bienestar económico, la asunción de Perón en la presidencia y las políticas impulsadas en su gobierno, y las tendencias en torno al vacacional y al fenómeno del tiempo libre, que en esta década empiezan a permitirse. Tomé esta frase de Bartolucci porque me pareció interesante para pensar esta noción de lo simbólico y lo imaginario, que dice que las vacaciones como fenómeno multitudinario tendrán desde fines de la década del 30 un espacio material específico, la Rambla Bristol Casino, que a la vez funcionará como lugar simbólico en la mente de los argentinos deseosos de acceder a ese bien. Pero para poder pensar cómo estas transformaciones en los imaginarios en torno a la ciudad se dan, me pareció útil tomar lo que Vaxco escribió en el 99 acerca de los imaginarios. Él llamó imaginarios sociales a las representaciones y símbolos de los que se rodea todo poder, que lo legitiman o lo engrandecen, y que son necesarias para asegurar su protección. Estas producciones colectivas, estas ideas, imágenes, son referencias simbólicas que perciben y designan identidades, distribuyen roles, papeles y posiciones sociales, pero que además tienen un papel de ordenar y de regular la vida social. Estos imaginarios constituyen a la ciudad como un emblema turístico. Como decía recién Nicanor, la ciudad se origina primero como un centro de ocio, goce y esparcimiento, y se convierte como en un signo y un símbolo de la aristocracia argentina. Y luego afirma ese lugar en el imaginario social de la época. No solo las crónicas de los diarios, de la prensa y las imágenes ilustraban el día a día de la élite, sino que construyen un relato en torno a lo que era la ciudad. Entonces esta se catapulta como un objeto de deseo para quienes leen esas crónicas en sus casas y para quienes las vacaciones todavía no se muestran como una posibilidad. Es en este momento que decido incorporar también esta noción del símbolo y tomar a la ciudad como un símbolo cuya función es la de introducir valores y modelar conductas individuales.
Así, la ambición por vacacionar en la playa o en el balneario La Bristol termina por volverse razón de accionar de una clase. Estos cambios son los que les decía un poco antes, los cambios en torno al imaginario. En primera instancia, la ciudad se construye imitando la hegemonía europea, imitando las costumbres, la arquitectura, los nombres, hasta las plantas. De hecho, es bastante conocida esta cuestión de que a Mar del Plata se la conoce como la Biarritz criolla. Y con el correr del tiempo y los cambios sociales e históricos, lo que venía ocurriendo en el 30 se asienta en la década del 40 y esta ciudad, habitada por la clase aristocrática, comienza a convertirse en un balneario más democrático. Se puede decir entonces que operan en la villa balnearia diferentes imaginarios sociales y que el territorio en este lugar, en este habitar, se proyecta como un espacio de deseos, de derecho y de propaganda política. El segundo eje desanda la noción del cuerpo y cómo influyen estas tendencias de la modernidad en su concepción. Para esta ponencia tomo la noción de cuerpo leído en series históricas y en relación a los dispositivos de poder, por lo que desandar este significado y analizar en las imágenes que contienen cuerpos es interpretar una red de significados donde operan las relaciones de poder, de clase y de género. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, como parte del impacto del pensamiento biologicista, se afianza la doctrina eugénica. Básicamente, el temor a que los grandes cambios sociales, como la industrialización, el hacinamiento en urbes y las epidemias, lograran la degeneración de la raza, se permite a la biología entrar en el campo de las ciencias sociales y la sociedad empieza a considerarse como un gran organismo. Y el pensamiento eugénico buscó no solo optimizar la vida de las personas, sino mejorar, entre muchas comillas, la descendencia humana, valorando lo positivo y lo aprovechable de la raza. Bajo estos postulados se acrecientan y se fomentan las tendencias a moldear el cuerpo y se popularizan las ciencias físicas. Bajo este mismo fin y en esta misma época, para contrarrestar los prejuicios de la vida moderna, también se impulsan las prescripciones del higienismo, que se difunden animando prácticas ligadas a la naturaleza y el uso del aire libre. El impacto de estos movimientos totalitarios genera esta insuficiencia del cuerpo natural y exacerba la idea del cuerpo trabajado, del cuerpo deportivo. El cuerpo así se transforma en lo que encarna el discurso de mejoramiento de la especie humana y se alinea a ideales hegemónicos. En la ponencia tomé las nociones de hegemonía desde Hall y desde Gramsci para poder entender que es una forma de poder basada en el liderazgo por un grupo en muchos campos de actividad, por lo que su ascendencia demanda un consentimiento amplio. Es decir, que en esta época se inaugura la noción del cuerpo como un espacio a trabajar, como un espacio tecnificado y capaz de adoctrinarse. Lo que me interesaba también acá era pensar cómo estos imaginarios corporales y cómo estas tendencias se convierten no solo en la norma, sino se empiezan a instituir y empiezan a formar parte de lo natural y lo aceptado. Para eso es que tomo a Castoriadis, y que enuncia en 1999 que toda sociedad está creada imaginariamente y que ese poder de creación, esa vis formandi, conforma el imaginario social instituyente. Este imaginario social se conforma por las instituciones que son animadas o son portadoras de significados, y luego cuando esas significaciones se instituyen o se cristalizan, pasan a formar parte de las creencias, los rituales, las normas, y empiezan a ordenar y a regular la vida de las personas. El imperativo corporal se transforma de instituyente a instituido cuando ingresa en las instituciones y cuando se transforma en lo natural. El cuerpo viró en una condensación de imaginarios modernos.
No solo porque los discursos por embellecer y moldear al cuerpo inundaron la prensa gráfica, por ejemplo, es muy común en revistas como Siete Días, El Hogar o Caras y Caretas encontrar notas o artículos sobre cómo fortalecer el abdomen, cómo tener una mejor espalda o cómo tener mejores caderas para ser mejor madre, sino también desde esta noción de la cultura física y el aval científico que se le daba a estos trabajos sobre el cuerpo. Esta noción del moldear el cuerpo y de tecnificarlo tenía un fin detrás que era el de convertirse de los valores de la familia tradicional. Entonces, en esta parte lo que me interesó también fue empezar a pensar que estos mecanismos, junto a Georgi, de representación y significación, no solo interesan al orden y al poder, sino que también interesan las prácticas y la reproducción de esos cuerpos. Por eso también es interesante empezar a pensar cómo estas nociones se ven en la imagen. En el tercer eje, lo que retomo es las nociones de Ogé sobre la fotografía, y me quedo con esta noción de que él nombra al cine y a la fotografía como registros de lo real, entre comillas, y me sirve también para pensar que la imagen puede ser una síntesis entre el imaginario individual y el imaginario colectivo. Así que la fotografía se crea y se condiciona por estas ideas e imágenes de quien las construye como escena. Acá podemos ver, por ejemplo, esta transformación de la que hablaba del espacio de la Rambla, y cómo el imaginario muta y se transforma también en las imágenes. Para analizar el corpus lo que hice fue ordenar un poco las imágenes, y en este caso, por ejemplo, tomé esta idea de que la imagen, en este caso, se utiliza como su propio referente y se imita a pesar de todos los cambios que ocurren en el medio. La imagen es acá montada como una ficción de las vacaciones y como un recorte del encuadre elegido. Esta vinculación que Ogé hace entre los imaginarios colectivos e individuales también me lleva a pensar en esta noción de ficción y realidad. No solo esta imitación de las imágenes se produce por la circulación en la prensa, por la dominación de la técnica por las mismas personas, sino porque, como Delgado dice, por ejemplo, en un artículo que leí este año, los fotógrafos también alientan las mismas poses y los mismos encuadres, entonces lo que se va produciendo es que las clases altas y las clases medias terminan teniendo imágenes en este espacio puntual similares. Las imágenes aquí imitan a sus anteriores, perpetuando esa representación. Y el imaginario cumple el rol de dispositivo de control de la vida colectiva, a través de estos símbolos y estos valores. En este eje, en este subgrupo, digamos, en el que ordenan las imágenes, también me pareció interesante pensar cómo empiezan, habilitadas por estas nociones del higienismo y el mandato del bienestar y la salud, a verse otras relaciones entre el cuerpo y la naturaleza. Esta fotografía de la cercanía entre el mar, por ejemplo, o los cuerpos sentados, transparentan nociones propias de la modernidad. También estas experiencias de ocio y estos tiempos del vacacional lo que permiten es sensaciones comparables a la libertad. En cuanto a lo corporal, esta libertad es vigilada y esta emancipación sexual se produce por la desenvoltura con la que ciertos cuerpos normalizados empiezan a desnudarse en el espacio. Y por último, para organizar también este corpus de imágenes que era bastante amplio, lo que hice fue seleccionar un eje donde se pudieran visualizar los roles genéricos y esta noción de la familia como institución muy fuertemente presente en el espacio balneario de esta época. Así es que las representaciones visuales se prescriben en el sistema capitalista del ideal de cuerpo y divulgan una obligación de asemejarse a imágenes e imitar modelos. La emulación en varones promulgaba el fortalecimiento de brazos y espalda y el repertorio kinético y gestual los mostraba en camaradería, rodeado de amigos, mientras que a las mujeres, por ejemplo, las podemos ver
mostrando sensibilidad o haciendo poses más relacionadas al mundo cinematográfico, siempre alegres o sonrientes, aspectos que, como ya vimos, se relacionaban al rol maternal. Estas posiciones, además de recalcar el binarismo de las prácticas eugenésicas y del higienismo, definen y favorecen construcciones estereotipadas. Esta tensión entre el cuerpo real y el ideal, entre lo anatómico y lo anhelado, es producto de la referencialidad de las imágenes y de un modo cultural y genérico del ver el mundo. Como última instancia, y ya súper rápido porque estoy pasada de tiempo, lo que me llevó a esta ponencia y este trabajo a reflexionar y a pensar es que es necesario construir nociones teóricas específicas de cada área y que trabajar con la imagen resulta ventajoso, porque estas revelan usos y significados de la ciudad, las costumbres, y nos acercan a entender las formas de representación corporal. Indagar en ella es construir sentidos donde las simbolizaciones pueden pensarse codificadas a partir del lenguaje visual. Y por última reflexión, lo que también me llevó a pensar es que estos imaginarios turísticos y corporales pueden verse como dispositivos de poder plasmados no solo en el entorno del balneario, sino en estas simbolizaciones y en estas imágenes que inundaron y que siguen inundando hoy las experiencias y sensibilidades en torno al espacio balneario. Muchas gracias. Perdón que me pasé unos minutos. Bueno, Agustina, muchísimas gracias. Voy a pasar yo a comentar a Nicanor, y con posterioridad hará lo propio el doctor Miguel Taroncher con la ponencia de Agustina. Bueno, en primer lugar, Nicanor, felicitarte por la inquietud de elegir este objeto de estudio, la verdad, muy necesario para la historia cultural de Mar del Plata. Entonces, si me permitís, veo que estás en una etapa indagatoria, entonces te voy a sugerir algunas posibles líneas de investigación, de análisis fundamentalmente. En primer lugar, entrar de lleno a pensar el enfoque desde la historia cultural, porque justamente son las esculturas que se ubican en la ciudad donde está implícita algún tipo de imaginario, hablando en términos de estos conceptos con los que estuvo trabajando Agustina, ¿no? Y entonces ahí vas a tener que tomar algunas decisiones, porque hay grandes ejes sobre los que vas a tener que navegar. En primer lugar, toda la cuestión patrimonial, que tiene toda una densidad propia, porque tendrías que comenzar a revisar toda la legislación que hay a nivel nacional, a nivel provincial y obviamente a nivel local. Hay toda una bibliografía específica ligada al patrimonio. Me parece, desde mi punto de vista, es por ahí para un historiador lo menos interesante, ¿no? Pero bueno, algunos aspectos vas a tener que revisar en ese sentido. Lo jugoso para mí transita justamente por el emplazamiento de estas esculturas, especialmente esta que tiene que ver con las que se ubicaron en el Paseo General Paz, y las redes que se tejieron alrededor las redes de carácter social y de carácter político que dieron pie a estas acciones. En ese sentido, te propongo que revises un trabajo que hizo una mujer, una profesora de Resistencia Capital de las Esculturas, de Miriam Romagnoli. Lo hizo con una beca del CONICET en 1989, ya fallecida,
Y ella trabaja en internet, no encontré la tesis, habría que seguir buscándola, pero sí hay un trabajo de Rodrigo Viñuales y de Mariana Giordano, se titula El fogón de los arrieros y el plan de embellecimiento de Resistencia, creo que es de fines de los 90. Resistencia es reconocida a nivel nacional e internacional como la capital de las esculturas, y hay todo un plan de embellecimiento de la ciudad desde el Fogón de los Arrieros. O sea, hay una institución que se encarga de idear esta movida, convocó a los vecinos que se prestan las veredas, las ayornan, digamos, y el primer proceso de emplazamiento, que es hacia los años 60, el primer objetivo son colocar 100 esculturas en la ciudad. Romagnoli lo que hace es dividir estos distintos emplazamientos en tres periodos que liga a las políticas municipales, porque, por ejemplo, se produce una paralización temporaria de la ubicación de estas esculturas justamente por una tensión política que se produce entre el Fogón de los Arrieros y la municipalidad. Y acá el eje está puesto en estas relaciones sociales que se generan con Buenos Aires, o sea, Resistencia a Buenos Aires. Concretamente está Córdoba Iturburu y los artistas Rodrigo Bonome y Víctor Marchese. Yo estoy convencida de que esos vínculos en Mar del Plata van directamente a Francia. O sea, vos marcaste este taller de las primeras esculturas emplazadas. Entonces, bueno, ¿cómo se establecen esas conexiones? ¿Cómo se logran esos contactos? ¿Y cómo en algún momento se rompen, se pierden o continúan? Es decir, sería interesante comenzar a tejer la historia individual de cada una de las esculturas. Por eso tendría que ser un periodo acotado, que por supuesto puede ser un proyecto mucho más ambicioso, incluya, por ejemplo, algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que es necesario hacer un trabajo de archivo para descubrir. Vieron que en los edificios más antiguos de Mar del Plata, estoy hablando de los edificios de las décadas del 50, del 60, en los halls de acceso hay murales. Seguramente esos murales fueron condicionados por alguna reglamentación municipal que indicaba que cada construcción que se hacía tenía que, bueno, eso hay que revisarlo, buscarlo para poder darle un contexto, ¿no? Poder contextualizarlo. Podés hacer una periodización, podés hacer conexiones los autores, porque es importante conocer quiénes son los autores de esas esculturas. Y por el otro lado, en un proceso con un poco más de visión artística, revisar cuáles son las líneas estéticas que caracterizan a cada una de estas esculturas. Por supuesto que implicaría un trabajo de maestría, de doctorado, es decir, algo que fuera mucho más denso y complejo. ¿Con qué fuentes? Y bueno, hay que empezar primero por toda la legislación municipal y después, por supuesto, los diarios pueden ser de gran ayuda, las revistas en esa época que circulaban en Mar del Plata, que por supuesto que seguramente la élite artística estaba muy ligada a la élite social que visitaba a la ciudad. Así que te auguro un auspicioso trabajo para adelante. Muchísimas gracias, Susana. Miguel Ángel Taroncher va a comentar la ponencia de Agustina. Bueno, muchas gracias por haberme convocado para esta mesa para poder trabajar sobre este tema que tenemos como un interés con Susana desde hace un tiempo.
interesante que haya gente de la facultad al lado, no poder trabajar la cuestión interdisciplinaria. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos una mirada que es... dentro de la historia tenés miradas mucho más teóricas, tengo colegas que cultivan esa mirada, y yo siempre le digo, bueno, a mí me parece que lo tenés que bajar a mucho más fuentes, con mucho más ejemplos, y otros que trabajamos más sobre la cuestión de campo, de la fuente, que con el acontecimiento y los procesos, y estos otros profesores nos dicen, bueno, tenés que teorizar un poco más, ¿no? Entonces, ahí tenemos una tensión en la que me parece que escribe tu trabajo, que es muy interesante cómo lo planteas, este prisma teórico conformado por estas diferentes perspectivas en cuanto a los imaginarios. Me parece que trabajas muchos temas a la vez, tendrías que desglosar, ¿no? La eugenesia, los imaginarios, yo tengo otra perspectiva, te invito a revisar un poco la noción de que el imaginario produce el cambio. También veamos qué se produjo en la sociedad, en la arquitectura, en la política, ¿no? Meter un poco más la política y de la historia urbana, digamos, cosas que vos decís que ya fueron con la cuestión del cuerpo, bueno, están los... Me parece que también trabajar muy bien en los temas que ya han visitado Cactán, bueno, trabajando ahí en el grupo. Finalmente avanzar sobre las cuestiones que dicen ellos, ¿no? Con nuevas fuentes, por ejemplo, trabajar la imagen, pero no como ejemplo, sino como fuente de información. No solamente para ilustrar lo que estás diciendo, sino para obtener información de ahí. No sé si se entiende qué te digo. Y ahí tenés los repertorios, los vastos repertorios del Museo de la fuente de vos trabajás en seriedad, que veo que comentaba recién la... me parece que te podría funcionar para el corpus teórico para ampliarlo y poder pensar estas cuestiones en una perspectiva más histórica, Benedict Anderson, las comunidades, ¿sí? ¿Cómo se construye cómo la comunidad se cohesiona alrededor de, finalmente, lo que estás trabajando más, que son los grandes monumentos nacionales insertos en un espacio local, ¿no? El complejo de Bustillo, digamos, es un hito de referencia que coloniza por espacio, no solo Mar del Plata, tenemos Córdoba, digamos, toda esa oleada nacionalizadora de los conservadores, la década del 30, indagar más en el marco histórico, reconstruirlo y ajustarlo, ¿no? Sus cuestiones teóricas que están muy bien planteadas, pero ajustarlo al marco histórico y bajarlo a el marco político local, que es donde se tienen las relaciones de fuerza que le permiten a los conservadores pasar desde la ciudad aristocrática, porque finalmente son los conservadores los que generan el tránsito de la ciudad aristocrática, de la Villa Balnearia a la... Vamos. Llamado. La historia política de la ciudad en conexión con la historia política nacional te ayudaría a un poco más, desde mi punto de vista, a suturar esta cesura que veo con un aparato muy teórico por un lado y después el desarrollo en base a las imágenes. Por otro lado, me gustó el trabajo, creo que tiene, mucho, como te dije, mucha potencialidad. Y para finalizar, cuando vos hablaste de... Te invitaría a que te acerques a la maestría de historia, al doctorado, al posgrado, que se están trabajando unas cuestiones que te van a ser muy útil, porque ¿viste? Vos hablás del el blog de fotos de la capital. Bueno, hay un tratamiento específico antes de usar eso. Nosotros tenemos desarrollado ya hace más de una década lo que son las humanidades digitales. Cómo el impacto de la revolución digital cambió la forma de los archivos y los documentos digitalizados
masivizados por internet nos dicen otra cosa desde el momento que se selecciona, desde el momento que lo mandan. En esto creo que tenés que avanzar, por eso te invito a que nos visites, en la problematización de las fuentes, ¿no? No tomarlas simplemente como ejemplo, sino ver de dónde vienen, quién las generó, qué se quiso dejar para la posteridad. Ahí te recomiendo de Le Goff, y te va a ser muy útil el libro de Le Goff, Pensar la Historia, la parte que habla de monumento-documento, ¿sí? Bueno, basta decir que me inspiró mucho estos comentarios y que te animo a que sigas trabajando. Gracias. Gracias, Miguel. No sé si tanto Nicanor como Agustina quieren hacer algún comentario sobre nuestros comentarios, si no pasamos a las ponencias que siguen. Perdón, yo quería decirte, Susana, bueno, primero que nada agradecerte las palabras, ya que es mi primera experiencia, ya te digo, preparando un proyecto de investigación y presentándome a unas jornadas. Y te quería comentar que sí, esos textos de resistencia los vi, no los pude encontrar, los anoté, los tengo como texto de referencia para leer a futuro, y lo que encontré y que pude leer fueron unos textos sobre patrimonio escultórico de La Plata, de la ciudad de La Plata, y también tomé de la arquitecta Laura Romero un texto sobre la cartografía cultural de políticas culturales de preservación de la ciudad de Mar del Plata, y también un texto, el de Marta Lamas de Plazas Fundacionales, que fueron por ahí los textos, como yo me enfoqué más en la ciudad de Mar del Plata, busqué eso en realidad, pero sí, obviamente que tomo los comentarios y los consejos que me diste. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo mismo, agradezco a Miguel y también a Susana por este espacio y por las jornadas. Tomo lo que me dijo Miguel, me parecen comentarios muy atinados, porque además quienes hacemos investigación desde el diseño o la arquitectura solemos tener algunas falencias en la construcción del marco histórico y siempre tenemos que ajustar más en esa noción. Y también agradezco la invitación al espacio de la maestría o del ámbito de la digitalización y de la historia. El grupo del que formo parte de investigación, que han trabajado con Susana en algunas jornadas, investigan y toman la historia como punto de referencia para el análisis, pero quizás también retomo eso que me dijiste, que para el espacio de la ponencia eran muchos temas o quizás era demasiado para abarcar y apreté poco. Así que me sirven los comentarios y los agradezco. Bueno, Agustina, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a Paula Rossi, del Laboratorio de Arqueología Regional Bonaerense, con el título Una propuesta teórico-metodológico para el análisis de las prácticas rituales ilustradas en la primera nueva crónica y buen gobierno. Bueno, gracias, Susana. Comparto pantalla y empiezo. A ver, ustedes díganme si se ve. ¿Se ve? Aún no. Bueno. ¿Ahora? Dice Paula Rossi, empieza ahí. Ahora sí. Bien, genial. Bueno, buenas tardes. Quiero presentar este trabajo que se enmarca dentro de los proyectos de investigación de las becas de estudiante avanzado que otorga nuestra universidad, por lo cual esta propuesta, este trabajo, está en curso también. Bueno, el título, como dijo Susana, es Una propuesta teórico-metodológica para el análisis de las prácticas rituales ilustradas en la primera nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guamampoma de Ayala. En términos generales, este trabajo busca contribuir al estudio de la religiosidad andina y sus prácticas performáticas que fueron desarrolladas en tiempos preincaicos y del Tahuantinsuyu también, poder rastrear o encontrar las modificaciones y transformaciones en el periodo colonial, y por último, comprender las distintas interpretaciones del autor de la crónica, Guamampoma, a partir del análisis de las prácticas rituales graficadas en la ilustración. Para desarrollar este trabajo, se parte de la hipótesis que considera que el autor de la crónica, Guamampoma, tildó a ciertos rituales andinos como idolatrías, por lo que las ilustraciones de la crónica son una síntesis de prácticas religiosas andinas
pero que al mismo tiempo conjugan simbologías católicas y occidentales. Por lo tanto, hay una información interesante acerca de la realidad andina y las prácticas en el periodo prehispánico, pero al mismo tiempo incorpora elementos de la mirada cristiano-colonial propia del contexto en el que él está escribiendo. Para poder formular y construir mi propuesta metodológica, fueron importantísimos los aportes tanto de la sociología de la imagen como de la arqueología visual. Por su parte, Silvia Rivera Cusicanqui, con la sociología de la imagen, da un aporte más teórico, señalando la importancia de los dibujos de esta crónica en cuestión, en detrimento, digamos, del texto escrito que acompaña a los dibujos. La autora considera que en los dibujos está presente una interpretación y una comprensión del mundo fiel al pasado andino y a sus prácticas. Por lo tanto, hay una posibilidad que tienen los dibujos, que es graficar sentidos y mensajes no censurados por la lengua oficial. Por su parte, Fiori Varela es un aporte importantísimo para mi metodología, porque las autoras proponen sistematizar la búsqueda de recurrencias, de acciones, de agentes, de cultura material y de paisajes presentes en las prácticas rituales, y que la sistematización y la cuantificación de los datos permite dar cuenta con mayor facilidad todos los elementos que van a ser atípicos o ajenos a la cultura andina y que infiero que son propios de la mirada occidental, y cuando desarrolle un poco mis bases de datos, los aportes de Fiori Varela son muy claros y evidentes. Como voy a analizar las ilustraciones de la crónica en las que se grafican prácticas rituales, también es importante posicionarnos en el debate historiográfico acerca de las ilustraciones como fuente. Por supuesto que hay un acuerdo entre la comunidad científica de que a partir de dibujos o ilustraciones, mapas y todo lo que incluye ilustraciones, se puede hacer investigación en historia. Sin embargo, también hay una serie de prejuicios vinculados a cómo realizarlo, la veracidad de esos resultados, cómo desarrollar una metodología acorde. En este trabajo se considera que el estudio de los dibujos de la crónica es fundamental porque permiten la lectura de aquello que el autor entendía y comprendía de la sociedad andina, pero que no podía poner en palabras. Sumado a eso, en muchas ilustraciones, por no decir en todas, está la participación de cierta cultura material, pero que en el desarrollo escrito de la crónica, Huamampoma lo da por descontado y ni lo menciona. En los Andes, las imágenes también son parte de un discurso visual de larga trayectoria y fue la manera predilecta de comunicar y plasmar significados. Además de esta cuestión, también las ilustraciones lo que permiten reconstruir es la mirada y la forma de pensar de quienes crearon esas ilustraciones y de quien se esperaba que fuese su público, ¿no? Entonces nos permite acercar a lo que los autores denominan como el ojo de la época o el ojo vivo. Por otro lado, y por supuesto que los dibujos de Huamampoma son una construcción social del autor, en los que se articula su visión del mundo, su historia, su identidad, por lo tanto son su testimonio. Es decir, que a partir de las ilustraciones es una representación de ese pasado. Y también son muy significativas para poder analizar, en este caso, prácticas sociales andinas. Me pareció también interesante retomar una cita de la crónica, en donde el autor da cuenta un poco lo que digamos, la funcionalidad que tenían las ilustraciones en su discurso, ¿no? Él dice que este libro fue escrito y dibujado de mi mano e ingenio para que la variedad de ellas y de las pinturas y la invención y dibujo a que vuestra majestad es inclinado haga fácil aquel peso y molestia de una lectura falta de invención. Entonces me parece muy interesante también cómo es el mismo Huamampoma quien está planteando que las ilustraciones permiten esto, despertar, digamos, esta imaginación histórica. Con respecto a la crónica, en términos cronológicos, podemos ubicarlo dentro de las crónicas coloniales, porque fue escrita entre 1600 y 1616, pero también retomo los aportes de Lienhard y de Martínez Cereceda, que complejizan un poco esa categorización. Lienhard, por un parte, considera que dentro de las crónicas coloniales, la obra de Huamampoma puede ser categorizada como una crónica mestiza, porque hay un aporte tanto de la cultura andina como de la cultura europea o la cultura occidental. Por un lado, él retoma fuentes orales y fuentes que dan cuenta de los mitos de los orígenes de la historia andina, por lo tanto hay una clara cuestión andina, pero al mismo tiempo también retoma fuentes de franciscanos o fuentes de jesuitas que abordan y problematizan la realidad colonial, y al mismo tiempo gran parte de la crónica está escrita en castellano. Por su parte, Martínez Cereceda considera que
Huamapoma construyó un discurso heterogéneo en el sentido de que él es un andino y desde su óptica local analiza la realidad andina, pero está dirigido a un público hispano, particularmente al rey Felipe III de España. Por lo tanto, ambas categorizaciones, más allá de las diferencias, dan cuenta de lo que Adorno denomina como esta zona intermediaria de contacto de Huamapoma, y que hay como un vínculo entre una cultura y otra, entre un mundo y una forma de comprender el mundo y otro tan distinto, ¿no? Entonces, es interesante también cómo estas propuestas plantean la importancia de entender el rol social y político del autor de la crónica. Con respecto entonces a también parte de mi propuesta teórica, yo lo que analizo son las prácticas rituales andinas desde la óptica de la performance. Entonces también me parece interesante decir a qué me refiero con religiosidad andina, lo que es tan amplio y tan complejo. Uno de los conceptos que me parece fundamental y que me va a permitir relacionarlo con performance es la idea de sacralidad amplia. Rosing, esta autora, lo que plantea es que lo importante de la religiosidad andina es la acción, los movimientos, las prácticas, y que al mismo tiempo esta religiosidad andina está presente en cada acto y en cada hecho y en cada acción de la vida cotidiana. Entonces, esto tan habitual y esto tan, escenificado, es lo que me permite vincularlo con el performance, si entendemos a performance como la reiteración de guiones socioculturales que están regidos por normas y que dan cuenta de las relaciones de poder en la dinámica social de un grupo. Entonces, toda escena que es repetitiva, escenificada, organizada en secuencias temporales, puede ser entendida como performance por dos cuestiones. Primero, porque está la importancia y la centralidad de la tradición y de la herencia, por lo tanto se construye memoria en esas instancias, pero al mismo tiempo ninguna práctica performática es exactamente igual a la anterior, por lo tanto también está la posibilidad de transformarla, de configurar nuevos agenciamientos, de crear una nueva acción. Entonces, el ritual, para ser analizado a partir de la performance ritual, rompe con esa temporalidad lineal. Por un lado, implica ese pasado, esa herencia, esa tradición, implica el pasado, pero también implica el presente en donde se realiza la acción y el futuro que le da sentido. Entonces, se condensan esas temporalidades en una misma instancia. Y por otro lado también, es una forma de comunicar, se transmiten mensajes y sentidos, pero de forma alternativa al lenguaje verbal, lo que da lugar también a poder acercarnos de una forma colonialista a estos temas, como propone la sociología de la imagen. Y en particular mi propuesta metodológica, que la titulo como Entrenar la mirada, un sistema de registro para el análisis de las ilustraciones, la crónica, o sea, sigo el planteo de Rolena Adorno, una de las investigadoras más importantes acerca de Huamapoma y quien creó un sitio web en donde toda la crónica está digitalizada y es de donde extraje las imágenes de la crónica, divide la crónica en 10 segmentos, que son grupos de capítulos, que tienen una idea y un sentido acabado, y retomo los primeros 5 segmentos, que por un lado historizan el desarrollo de la historia andina en una dinámica paralela a las eras cristianas, y el segmento 5 que analiza el contexto colonial y las recomendaciones de Huamapoma para el buen gobierno. De esos 5 segmentos, como dije, voy a analizar las prácticas rituales, y para eso configuré dos bases de datos que están íntimamente relacionadas entre sí, para poder sistematizar la información relativa a quiénes son los agentes que intervienen, cuál es la materialidad, quiénes la aportan, en dónde se realizan esas prácticas, etc. La primera base de datos, la primera tabla, se titula Datos del dibujo, y tiene como finalidad conocer cuáles son las prácticas rituales que van a ser analizadas, si hay una presencia o una ausencia de materialidad andina, local, foránea, quiénes eran los que portaban los objetos, en qué rituales participaron o intervinieron, y cuál era entonces el rol que las cosas, en términos para hablar de, más allá de materialidad, cumplieron en los rituales. Las categorías serán el número de los dibujos, que va a ser dependiendo de la cantidad de dibujos que yo analice, es decir, va a ser mío el número, el capítulo de la crónica en el que se ubica y el segmento de Adorno, el título que tiene cada dibujo, el tema o la práctica ritual que se desarrolla, el escenario en donde se dan esas prácticas, la materialidad andina o la materialidad cristiana, y por último una columna de observaciones. La segunda tabla se titula Datos sobre los agentes que intervienen,
y como lo aclara el título, tiene la finalidad de recabar información acerca de quiénes son los que participan en aquellas prácticas rituales y también complejizar un poco más acerca de la materialidad que fue sistematizada en la tabla anterior. Las categorías también son número de la imagen, el tema o la práctica ritual que se desarrolla, la cantidad de individuos graficados y una enumeración de cada uno de ellos, individuo 1, individuo 2 y así, el rango etario, el género identificable, si portan y o manipulan objetos, cuáles eran las posiciones y los movimientos, y los agentes no humanos presentes en la ilustración, y por último, otra columna de observaciones. Justamente acá es donde encuentro un vínculo con la arqueología visual, porque parte de estas categorías son las que las autoras también planteaban y proponían. Pese a que, por supuesto, esta metodología fue extrapolada para otro estudio. Y a modo de síntesis y de cierre de este trabajo, considero que los estudios y los aportes de performance con el fin de analizar prácticas rituales andinas, en este caso graficadas en los dibujos de la crónica de Huamampoma, contribuyen a proponer o a plantear una perspectiva anticolonialista, crítica, que pondere o que ponga en valor formas de comunicación alternativas al lenguaje escrito y que en ese sentido permite el entendimiento o la comprensión más profunda de la religiosidad andina. Creo que poder ofrecer una propuesta que tenga en cuenta ilustraciones, acciones, movimientos, prácticas, que realmente considere que lo escrito no alcanza para expresar los sentidos que en el mundo andino existían, me parece que sin dudas es una forma anticolonialista, digamos, de acercarme a ese mundo tan desconocido. Así que ahí está, terminó mi presentación. Estás muteado, Federico. Perdón. Muchas gracias, Paula, por tu exposición. Muy interesante y original. Te agradecemos la participación. Ahora, si querés, Carolina, te damos paso a tu exposición. Si bien te parece, sentíte libre de presentarte e introducirnos en tu tema. Gracias y bienvenida. Hola, ¿cómo va? Gracias. Yo comento a la ponencia de Paula, no presento un trabajo. Ah, me pareció porque no te encontraba en el No. Simplemente. No. Gracias a Susana también por la invitación a comentar en las jornadas. Les pido disculpas que no pude estar más temprano, pero bueno, estaba trabajando, así que me pude conectar ahora para esta segunda parte. La verdad el trabajo de Paula me parece súper interesante. Creo que se nota muchísimo esto que vos decías de cuando uno viene haciendo el camino de las becas de investigación, porque el trabajo es muy ordenado, es muy estructurado, digamos, está muy bien claro cuál es la hipótesis, cuál es el objetivo, cuál es la metodología, y eso cuando uno hace ese ejercicio del proyecto de investigación es como que te entrenás mucho en dejar bien en claro qué es lo que querés hacer, y eso se nota muchísimo. Así que bueno, en la ponencia toda esa estructura me parece súper interesante. Como yo no soy del campo de la historia de la imagen, sino que de otros lares, pero sí, bueno, de la historia americana en general, la fuente de Huamampoma obviamente es una de las fuentes más famosas para hacer todo lo que es historia americana sobre el siglo XVI, y a mí lo que me gustaría, digamos, como comentar o aportar básicamente, son algunas cuestiones bibliográficas que me parece que te pueden ayudar a seguir por este camino que venís, que creo que está buenísimo, creo que es súper innovador, creo que todo lo que tenga que ver con laburo interdisciplinario suma siempre muchísimo, y en general esta mesa da cuenta de eso, de lo que es el laburo interdisciplinario y lo enriquecedor que es para la historia. Así que bueno, en realidad las dos propuestas como bibliográficas, que después si querés te las puedo compartir las lecturas, pero a partir de ahí me parece que vos podés ir por ese camino y creo que te va a llevar hacia buenos lugares, tiene más que ver con lo que es la historia cultural francesa, sobre todo dos personajes que son Grusinski y Braiding, que seguramente los has leído, pero por ahí creo que una relectura de algunos de los trabajos de ellos, en el caso de Grusinski me parece que los conceptos de mestizaje y occidentalización te pueden ayudar un montón a complejizar cuál es la lectura que Huamampoma hace sobre la religiosidad andina, porque creo que algo que es súper interesante es
cómo él plantea que el mestizaje no es una parte occidental y una parte andina o incaica o americana, sino que es el mestizaje, es algo nuevo, es algo distinto y es diferente a lo anterior. Entonces, creo que te va a servir un montón para comprender desde qué lugar Huamán Poma está justamente analizando la ritualidad andina y por qué lo etiqueta como idolatría. Y ahí en lo de idolatría, Braden ha trabajado muchísimo en Orbe Indiano, incluso le dedica un capítulo entero a Huamán Poma. Y bueno, ahí me parece que está buenísimo ese capítulo porque además él indaga mucho en ese recorrido que Huamán Poma hace, creo que se llama El Peregrino de los Andes, se llama el capítulo, está buenísimo, es muy lindo, tiene muchos datos biográficos también que te van a ayudar a repensar el contexto de producción de la fuente y la vida en general que tiene Huamán Poma. Digamos, después de eso, la verdad que yo mucho más no podría aportar. Me parece súper interesante lo de la sociología de la imagen y la antropología visual. Creo que es algo innovador, por lo menos yo no lo había escuchado utilizado para una fuente americana, digamos, de historia americana, así que eso está, creo que, que está muy bueno. Y me vuelvo a esto, ¿no? Creo que cuanto más puedas teorizar sobre el mestizaje y sobre la posición mestiza de Huamán, más vas a poder comprender cuál es la lectura que él hace de estos rituales andinos y cuál es el cristal justamente con el que está mirando los rituales. Y tiene mucho que ver, digamos, con esto que Grusinski dice del pensamiento mestizo. El pensamiento mestizo como ese crisol, esa creación nueva a partir del encuentro de estas dos culturas, pero a su vez de la dominación. Porque no es que deja de haber, no es que no hay dominación, que es una de las cosas que por ahí más le han criticado, y la dominación justamente pasa por lo religioso. Y creo que ahí está buenísimo que entre en juego esto, ¿no? La dominación, la religión, y cuál es la lectura que desde esa dominación religiosa se hace hacia atrás de ese pasado andino. Así que bueno, yo la verdad que mucho más, ¿no? Me parece que es súper innovador, creo que todas las propuestas que vayan a enriquecer las perspectivas metodológicas me parece que sirven mucho, así que bueno, yo por mi parte, gracias por la invitación de vuelta. Paula, yo quisiera antes de que contestes, leerte una pregunta que hacen en el chat de YouTube. La pregunta es de Irene Brichetti. ¿Cuáles son las bases teóricas que la autora emplea para su trabajo sobre estudios de performance? ¿Considera que performance es igual a ritual? Esa es la pregunta. Bueno, gracias, Caro, por tus comentarios y por tus lecturas. Recuerdo en Americana leer eso, así que bueno, tengo que volver a esos textos. Con respecto a la pregunta de las bases teóricas de performance, es la pregunta, ¿no? Susana, perdón, se cortó en una parte, sí. Bien, yo retomo, por un lado, el trabajo de Taylor, que son estudios avanzados de performance, y también, bueno, retomo, un trabajo que me pareció, que fue el primer trabajo que leí sobre performance, que es sobre performance de un grupo de arqueólogos en donde está mi directora, que me sirvió mucho para entender el concepto de performance aplicado a una investigación y profundizar también, por supuesto, en la interdisciplinariedad, pero yo no es que estoy vinculando o uniendo, bueno, si lo estoy uniendo, pero digo, estableciendo como similitud ritual y performance. Son dos cosas, la religiosidad andina va por un lado, en donde lo que yo estoy enfocándome en la religiosidad andina es en las prácticas y en las acciones. Y por otro lado, los conceptos de performance, que lo que hacen es, bueno, una serie de prácticas que pueden no ser rituales, podría ser performance de algo que no sea ritual, cómo se analiza, quizás sí, del campo teatral o del campo antropológico, esas prácticas. Entonces, se considera que, bueno, algunas están normadas, estructuradas, por el factor de la tradición, por cómo se tienen que organizar según una serie de instituciones. Entonces, eso me ayuda a partir del performance, comprender y estudiar esas prácticas ritualidad, prácticas funerarias. Entonces, yo miro las ilustraciones con el planteo del performance y entendiendo la religiosidad andina desde múltiples perspectivas, principalmente la escenificación, y luego performance ritual. Pero no es que es lo mismo. Eso. Y hay otro texto de Bianciotti y Ortecho, muy interesante, que estudia performance
y como aportes metodológicos para la performance. Entonces también es un artículo muy estructurado y muy, muy conciso, en el que plantean, bueno, las cuestiones centrales de performance para los estudios historiográficos y antropológicos. Entonces esas son mis bases. Bien, gracias, Paula. Bueno, Susana, ahora queda lugar para presentar a Guido Quintela Bartel, de la hermana República Oriental del Uruguay. Su alma mater es la Universidad de la República de Uruguay, y nos va a presentar un interesante trabajo nombrado La bandera de la Legión Italiana de Montevideo, un intento de formación de nacionalidad italiana en ultramar. Guido, dejo tu espacio y ahí está, actívate. Y cuando quieras, empezá a disertar, sos muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Yo te escucho perfecto. Perfecto. ¿Se ve la presentación también? Sale perfecto. Buenísimo. Esta ponencia básicamente son algunos avances de mi trabajo de maestría, también en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, centrado en el que está en el trabajo, en la movilización militar y política de las comunidades de italianos residentes en Montevideo, durante la llamada Guerra contra Rosas. Sobre todo durante el sitio de la ciudad de Montevideo, un sitio que duró entre 1843 y 1851. ¿No? Aguántenme un segundito que voy a hacer una cuestión acá de correr las pantallitas del costado. Ahí va. Discúlpenme unos segunditos. Ahí va. Tranquilo. También, aparte de ser mi trabajo de maestría, el trabajo está enmarcado en el grupo de investigación Claves del Siglo XIX en el Río de la Plata, también dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ¿no? Bueno, empezando con la ponencia, el problema general de la investigación, como dije, es el modo en que la guerra contra Rosas abrió espacios de participación social y política a través de la movilización militar y de los extranjeros residentes en Montevideo en el contexto de esta serie de conflictos regionales e internacionales que significó la llamada Guerra contra Rosas, ¿no? A mediados de la década de 1840, Montevideo era una ciudad que podía considerarse como, bueno, cosmopolita, en tanto gran parte de su población estaba compuesta por extranjeros. Dada su posición geográfica, esta ciudad había servido históricamente como punto de referencia para emigrantes económicos y como refugio para exiliados de los más diversos orígenes. Muchos de los cuales terminaron posteriormente por destacarse en el comercio, la prensa, las oficialidades militares, incluso en el gobierno. En este contexto, en el de la Guerra contra Rosas, y particularmente, como dije hoy, desde febrero de 1843, cuando la ciudad fue sitiada por las tropas de la Confederación Argentina al mando de Manuel Oribe, el bando que pasó a llamarse como la Defensa de Montevideo, o conocido más como, de forma coloquial, como los Colorados, pasó a contar entre sus filas con un considerable número de agrupaciones armadas formadas por extranjeros de carácter miliciano, llamadas legiones. Dentro de ellas, la Legión Italiana, que es nuestro objeto de investigación, se organizó en abril de 1843 como un cuerpo de voluntarios milicianos, que en su mayoría eran originarios de los diferentes estados italianos. Recordemos que en ese momento Italia no era un país definido, sino que era un montón de estados diferentes, que ahí estaban algunos bajo el yugo del imperio austríaco, otros dominados por los estados papales, y otros transformados en pequeñas regiones autónomas, ¿no? Cada uno con sus diferentes sistemas de reglas, idiomas, o dialectos, mejor dicho, e incluso también con sus impuestos, ¿no? La mayoría entonces de estos legionarios eran del norte, o sea, sobre todo de la zona de Cerdeña y de Liguria, y su creación había sido como inspirada por
por una iniciativa similar de también los franceses que vivían en la ciudad, que se había constituido unos pocos días antes, ¿no? Principalmente, la legión italiana fue destinada a la defensa dentro de la ciudad y sus alrededores más inmediatos, ¿no? Y su principal característica distintiva tuvo que ver con la asociación de algunos de sus integrantes con un movimiento político de cuño republicano y liberal conocido como la Giovine Italia, que, pero sin embargo, y a pesar del fuerte contenido ideológico y propagandístico de los integrantes de este movimiento, muchos se volvieron legionarios por motivos de simple subsistencia o por las exoneraciones fiscales que se podía otorgar luego de enrolarse, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un grupo en el que todos eran activistas, ni mucho menos, pero había como un grupo interesante, sobre todo formado por sus jefes, que eran como partidarios, bueno, de esta idea de Giovine Italia, sobre todo muchos de los cuales eran exiliados por parte de la monarquía, ¿no? Por haber participado en diferentes revoluciones durante la década de 1830. A pesar de algunos problemas iniciales, la legión italiana se transformó con el tiempo en una tropa disciplinada, y bueno, y su principal exponente fue quizá Giuseppe Garibaldi, que fue como quien actuó como uno de los principales jefes, y este partió en 1848 de vuelta a Italia, luego de ser indultado, pero la legión siguió hasta fin del sitio, o sea, hasta fines de 1851, ¿no? Incluso varios de los legionarios italianos posteriormente pelearon en la batalla de Montecasero, en febrero de 1852. Uno de los ejes del análisis aborda los aspectos sociales y culturales de la experiencia legionaria italiana, entendida como un espacio de participación en la política local, en el que se intentó, bueno, crear cierta forma de identidad colectiva o conciencia de cuerpo, o como dice ahí en la presentación, italianidad, o como puse en su momento, nacionalidad italiana, ¿no? Asociada al republicanismo, al liberalismo y a la base ideológico-militante de la Giovine Italia, ¿no? Con un éxito cuestionable. En esa clave es que esta ponencia va a estudiar la bandera de la Legión Italiana, en tanto una imagen utilizada para transmitir un conjunto de conceptos políticos para ser vistos, relacionados con el, bueno, horizonte de expectativa, citando a Koselleck, de los exiliados italianos en Montevideo. Se indagará entonces en su rol de concentrador de premisas y en una retórica que proponía un supuesto pasado común de toda la península italiana y que resaltaba como ciertos ideales republicanos y universales de cara a posibles luchas al otro lado del océano, ¿no? Bueno, antes de empezar con el análisis de la imagen en sí, unos pequeños como comentarios sobre la Giovine Italia y sobre las legiones extranjeras en un marco un poco más atlántico, ¿no? El caso estudiado de la Legión Italiana de Montevideo, el término Legión Italiana se usaba para designar, bueno, contingentes reunidos en torno a una misma procedencia territorial, integrados de tal manera que, bueno, que se conservaran sus mandos, sus organizaciones internas, su idioma, y esto solía estar, bueno, relacionado con cierto contenido ideológico y de tipo, no sé, colectivo, que reforzaba un espíritu colectivo o de grupo, ¿no? Entonces, en el contexto de la guerra contra Rosas, las legiones italiana y francesa de Montevideo funcionaron quizás, bueno, como los ejemplos más acabados de esta idea, pero no fueron los únicos, ¿no? Y según el historiador uruguayo Mario Chechuri, que es quizá, bueno, el antecedente más directo de este trabajo, y quien también es mi tutor de tesis, el elemento más distintivo de la legión italiana fue que en su interior, bueno, confluyeron diversas identidades y lealtades políticas e imaginarios colectivos y culturales, pero que forjaron importantes lazos asociativos para los inmigrantes en tiempos de guerra, ¿no? Entonces, esto implica que su estudio no puede constituir solamente algo local, sino que se vuelve necesario insertarlo en un problema más amplio, ¿no? Como, por ejemplo, en este caso, las formas de acción política transnacionales. En tanto, el enrolamiento de las legiones extranjeras en Montevideo durante el sitio de la ciudad implicó una, bueno, lo que el Chechuri llama una retórica cosmopolita que hacía especial énfasis en, bueno, que las luchas rioplatenses formaban también parte de una guerra mayor. Y esto nos lleva a hablar necesariamente de esta, bueno, Giovine Italia o Joven Italia,
y su paso por América del Sur, ¿no? Muy básicamente, esta fue una organización política organizada en torno a su fundador, que se llamaba Giuseppe Mazzini, que actuó a mediados del siglo XIX, tanto en Europa como en América, a través de un gran aparato de educación revolucionaria, y de una muy intensa campaña de propaganda y de su unión con diferentes movimientos republicanos a ambos lados del Atlántico, ¿no? La Giovine Italia entonces tenía como una importante base republicana y nacionalista y se presentó como la vanguardia de la lucha contra la monarquía de los Habsburgos y de los estados pontificios, que en ese momento se repartían la mayor parte de Italia, como dije hoy, ¿no? Y luego de varias derrotas a mediados de la década de 1830, la mayoría de sus componentes debieron exiliarse en diferentes puntos, entre ellos el cono sur americano. Y desde allí que muchos intentaron contribuir a su reorganización en ultramar. Desde 1839, Mazzini, el propio Mazzini, que estaba exiliado en Londres, bueno, comenzó a dar forma, bueno, a este proyecto político de la Giovine Italia en ultramar, y mostró interés por diferentes exiliados en el resto del mundo. Y en ese marco fue que entró en contacto con Garibaldi, en ese momento en Brasil, y luego posteriormente pasar a Montevideo, y de otro periodista muy importante que se llamaba Giovanni Battista Cuneo, quienes bueno, jugaron un rol fundamental a la hora de crear lazos de colaboración entre el mundo de los exiliados y los inmigrantes económicos en la capital oriental. Estos, como digo, pretendieron funcionar como vehículos para expandir los ideales de la Giovine Italia, incluso trataron de ir más allá de los círculos intelectuales y generar adhesión en los sectores populares, ¿no? Esta actitud se puede relacionar con diferentes planteos de historiadores europeos. Sobre todo, yo tomo un francés llamado Gilles Pécaud, que asevera que, bueno, en la Europa del siglo XIX, y él dice una cosa que es muy, muy, no sé, muy ilustrativa para mí, por ejemplo, que ninguna causa era más internacional que la causa de la nación. Y que una de las formas en la que se manifestó esa causa fue a través del internacionalismo nacional, y una de sus principales fenómenos, por decirlo de una manera, fue esto del voluntariado armado internacional, ¿no? Este autor sostiene que los voluntariados armados formaron parte sustancial del proceso de unificación de la península italiana, y eso hace que se pueda, por ejemplo, insertarlos en procesos más amplios de tipo atlántico, ¿no? Y su idea es que se basa sobre como dos postulados bastante grandes que él después desarrolla. Pero bueno, el primero tiene que ver con que la partida hacia otro país para luchar era vista como un acto de compromiso político, y el segundo, que eso mismo implicaba la posibilidad, bueno, de ensayar para posteriores luchas políticas que podían darse en Italia, ¿no? Se considera entonces que en esta clave es que debe entenderse la adhesión de la Legión Italiana a la defensa de Montevideo, que estuvo asignada entonces por elementos del voluntariado militar internacional que postulaban la existencia de cierta lucha universal a favor de la libertad y, por qué no, a favor de este sistema cosmopolita de Montevideo enfrentado a la teoría del americanismo de Juan Manuel de Rosas, si quiere, ¿no? Entonces, se podía estar peleando en España, en Italia, en Francia o en Montevideo por la misma causa, y no había una contradicción en ello. En ese contexto, entonces, es que se debe entender y abordar a la Legión Italiana en Montevideo como parte del posible proceso de internacionalización de la Giovine Italia. Y en esa idea es que, por ejemplo, vamos a plantear el análisis de imagen. Disculpen por la imagen de la izquierda, pero en esa forma es que se conserva en el Museo Histórico Nacional del Uruguay, que es como la que quedó acá, y después las otras se las llevaron para Italia. Bueno, la bandera de la Legión Italiana de Montevideo está compuesta por un rectángulo de tela, aparentemente negra, a modo de fondo, en cuyo centro figura pintado un volcán en erupción que representaba al Vesubio, ¿no? Y en la parte inferior del texto se lee hazaña del 8 de febrero de 1846, realizada por la Legión Italiana a las órdenes de Garibaldi. Texto que fue agregado posteriormente y que en este trabajo no va a ser analizado. Sobre su autoría y diseño se tienen muy pocos datos. Lo cierto es que la persona que estuvo encargada de su confección fue un tal Gayetano Croce, sobre quien no se tienen más datos más allá de que cobró 26 pesos por su trabajo el 26 de junio de 1843.
Según el cronista Isidoro de María, un cronista del sitio de la ciudad sitiada de Montevideo, que tiene una obra muy interesante, las autoridades montevideanas designaron el 9 de julio de 1843 como el día para que las legiones extranjeras recibiesen sus banderas. Él lo llama así, de la misma forma que lo habían hecho también otros cuerpos del ejército montevideano unos meses anteriores. Estas fueron, si se quiere, un regalo de Bernardina Fragoso de Rivera, esposa de Fructuoso Rivera, y de el ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de ese momento, Santiago Sayago. Dice de María que fue un acto solemne y que contó con las palabras de los jefes de ambas legiones, ¿no? Y en el caso de la legión italiana, el encargado del discurso fue el jefe de su estado mayor, una persona llamada Luis Misaglia, y su discurso se centró en lo que representaba la bandera, en toda la constelación de significados que debían entenderse a través de ella, y en los objetivos que se tenían a corto, mediano y a largo plazo. Estos englobaban los fundamentos políticos de la joven Italia, y que incluso me parece que el discurso sirve como un gran articulador de significados entre la imagen y los conceptos que se buscaban transmitir, ¿no? Y así como Giovanni Battista Cuneo y Garibaldi se encargaban de difundir la ideología a través de la prensa y a través del propio trabajo con los legionarios, Misaglia se encarga de lo mismo a través de este discurso, ¿no? Y este discurso, por suerte, lo tenemos reproducido en la prensa. Y me tomé el atrevimiento de señalar algunas partes, y lo voy a dejar ahí, no para que lo lean, sino para que vaya como sirviendo de marco para el análisis de la representación de significado entre la bandera apoyada por el discurso, ¿no? A la hora de describir la bandera, Garibaldi, en sus memorias, dice que, bueno, que estaba compuesta por una tela negra que tenía pintada por encima el Vesubio, el cual para él era el emblema de Italia y de las revoluciones que encerraba en su seno, ¿no? De forma similar, el propio Isidoro de María dice que el color negro del fondo representaba el luto de la patria italiana, mientras que el Vesubio hacía alusión a la ardiente llama de la libertad. Y atendiendo a lo mencionado anteriormente, y teniendo en cuenta lo que se puede ver en estas imágenes, que son las que tenemos disponibles, se puede afirmar de forma primaria que el concierto de significados que encerraba la bandera tiene dos elementos principales. Uno, la identificación del color negro con el estado de luto, y dos, la identificación del volcán Vesubio con la península italiana. Según el discurso de Misaglia, el color negro representaba el estado de luto y de ira en el que se encontraba Italia a partir de estar dividida y sumida, subsumida o subyugada por la monarquía de origen austríaco y por los estados pontificios. Una situación que metafóricamente hacía que perdiese su identidad y sus colores, si se quiere, ¿no? Ya que un poquito más adelante dice que mientras la desventura pesa inexorablemente y tenebrosa sobre quien tiene corazón, perdón, mientras que la desventura pesa inexorable y tenebrosa como este luto sobre nuestra patria, ningún color, sino este, el negro, debe ser la divisa de quien tiene corazón, que se estremece ante las miserias de Italia. Y ese color debía mantenerse como bandera hasta que el ardiente deseo de vengarla se volviese realidad, ¿no? Y siguiendo el hilo, entonces el luto de la patria terminaría una vez Italia se constituyese en una nación libre, independiente y unida desde los Alpes hasta el mar. Esto implicaba la existencia de una visión ulterior de que Italia debía ser algo muy diferente a lo que era en ese momento, y al menos para los partidarios de la joven Italia en Montevideo, debía ser una nación libre, independiente y sobre todo una sola. Usando algunos elementos de la historia conceptual, ese era como su horizonte de expectativa, ¿no? Y si se quiere, la causa de Montevideo, en el mejor de los casos, le permitía avanzar en esa dirección, ya que proporcionaba una oportunidad de preparación en el combate, así como un espacio, bueno, para la creación de un sentimiento de pertenencia, ¿no? En cuanto al Vesubio, que no debemos hacerle demasiada presentación al volcán Vesubio, su asociación con Italia estaba pautada sobre todo por un factor geográfico histórico. Es decir, servía para insertar el proyecto político de la joven Italia dentro de la herencia romana, otorgándole cierta, bueno, coherencia histórica y legitimando sus aspiraciones. Pero también la referencia pasa porque el Vesubio todavía en ese momento estaba en actividad, y creo que todavía lo está, ¿no?
casi que esperando, como si se quiere, a explotar nuevamente, de la misma forma que los partidarios de la Jovem Italia en diferentes partes del mundo, ¿no? Y así como el Vesubio, los patriotas italianos, como dicen en ese momento, en el discurso, debían hacer causa por la libertad y la independencia para resurgir a través de la revolución como la lava, ¿no? Sería la revolución italiana la que llevaría nuevamente los colores a la península y la sacaría de su estado de luto. Esto de nuevo está directamente relacionado con su horizonte de expectativa, y según el discurso de Missaglia, así como el Vesubio arde incesantemente con el sagrado fuego de la libertad, algún día la Jovem Italia lanzaría su potente lava a través de la revolución para destruir a los enemigos monárquicos y avanzar hacia la unificación italiana, ¿no? Tenía un poquito más, pero por lo visto ya estamos como terminando, y voy a hacer un comentario final, un comentario más sobre el discurso y un comentario final para cerrar. Otro elemento de este discurso es el constante uso, bueno, del vocablo patria, ¿no? Concepto que es muy concreto y muy, muy abstracto a la vez, y que se mueve a escalas muy diferentes, ¿no? Missaglia se sirve en este caso como de la patria como un recurso emocional que remite al lugar de nacimiento, a Italia, y funciona como un llamado al compromiso, ¿no? Patria incluye también en este caso los proyectos políticos, los existentes y lo que estaban por aparecer. Entonces también como que se constituye como otro horizonte de expectativa, ¿no? Era algo a construir y servía para enfatizar la virtud, el deber y el sacrificio sobre los individuos que componían la legión italiana, ¿no? Si hace alusión a la patria en un momento de guerra como este y de sitio de una ciudad en la que vivían, y a la vez se reviste de este lenguaje metafórico y heroico del Vesubio, pero, y esto yo considero que es uno de los elementos más interesantes, esa patria no estaba compuesta por la lucha que se estaba llevando en ese momento, en Montevideo y en Buenos Aires, sino que tenía que ver con otra, que era lejana en el tiempo y en el espacio, y en ese sentido es que es recién cuando casi al final del discurso que Missaglia introduce la guerra que se estaba peleando en ese momento, y el papel que la legión debía cumplir en ella, ¿no? Y como dice ahí, era una guerra en la que se identificaban, en tanto compartía, como habíamos dicho hoy, esa lucha universal que aquí él llama la santa causa de la humanidad, con lazos de fraternidad que unían los pueblos de Francia, Italia y del Estado Oriental. Pero la preocupación por la lucha, si bien en el suelo rioplatense, perdón, era legítima y comprometida, al menos para los más fervientes militantes de la Jovem Italia, lo que cimentaba esa lucha tenía que ver con concepciones universalistas, republicanas y románticas, más que con problemas de tipo local y de defensa del lugar donde vivía. Y para cerrar, voy a leer muy brevemente los tres comentarios finales, ¿no? Y ahí voy. La bandera de la Legión Italiana servía como elemento de concentración de diferentes conceptos políticos relacionados con el horizonte de expectativa de los exiliados partidarios de la Jovem Italia en Montevideo. Se entrecruzaban en ella el relato histórico de un supuesto pasado común a toda la península italiana, con una representación simbólica que buscaba hacer más fácil digerir los significados que se pretendían transmitir y achicar las barreras sociales ante la polisemia propia de las imágenes. A la vez, la bandera estaba acompañada por un conjunto de discursos hablados y leídos que le otorgaban contenido político explícito y la cargaban de significados en su contexto específico. En cuanto a mis postulados iniciales, considero plausible afirmar que esta fue utilizada como un emblema del espíritu de cuerpo que se buscaba crear, o italianidad, por llamarlo de alguna manera, en tanto encerraba en un trozo de tela una carga muy fuerte de significación política. La Legión Italiana de Montevideo se caracterizó por mantener dos facetas en permanente diálogo, una vuelta hacia la guerra y la política local, y otra hacia el Atlántico. Es decir, si bien la mayoría de los legionarios eran emigrantes económicos, muchos de sus jefes eran exiliados políticos asociados con la Jovem Italia, que habían migrado hacia el Río de la Plata. Sin embargo, y para cerrar, cuando se intenta visualizar la real penetración que pudo haber tenido la Jovem Italia en los legionarios, es evidente que su éxito es al menos discutible. ¿Por qué digo esto? El 15 de abril de 1848, cuando Giuseppe Garibaldi y otros exiliados partieron nuevamente hacia la península para iniciar la lucha por la unificación de lo que posteriormente se llamó el resurgimiento italiano, fueron acompañados por 73 de los aproximadamente 800 legionarios que había en ese momento. Lo pequeño de este número lleva a pensar que el intento de generar cierta identificación de los legionarios con un proyecto político transatlántico no fue más que eso.
un intento por ampliar las bases de la organización. De todas formas, la enorme cantidad de las fuentes al respecto que existen y de las interpretaciones bibliográficas que existen, obliga al menos a ponerlo en consideración en el análisis. Y por ahí voy dejando. Muchísimas gracias y disculpen por la, si me extendí mucho. Muteado, Federico. Me muteé solo, perdón. Bueno, estimado Guido, ha sido muy interesante tu alocución. Ahora voy a pasar a darle paso a Cristian Di Renzo, que te va a dar tu respectiva devolución. Muchas gracias y gracias también por participar. Bueno, buenas tardes. ¿Me reciben bien? ¿Me copian bien? Sí, Cristian, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, la virtualidad posibilita en este caso y a la vez impide. La dinámica de lo imprevisto, pasó un camión y cortó los cables de luz de prácticamente toda la cuadra, así que la transmisión la estoy haciendo desde el auto, conectado a una fuente de corriente alternativa. Pero no quería faltar. En principio, señalar un elemento general de lo que estoy viendo en esta mesa, la cual estuve presente toda la mañana siguiéndola desde YouTube y una parte por Zoom. Felicitar tanto a los expositores como a los comentaristas, y los comentaristas, sobre todo en las contribuciones que hicieron constructivas. Veo que han leído con detenimiento el trabajo, yo intento hacer lo propio con Guido, y ahí voy con los comentarios. La ponencia aborda la movilización militar y política de las comunidades italianas en Montevideo, en el sitio de la ciudad, durante la llamada Guerra contra Rosas, en el periodo iniciado en el año 1843 y que se extendiera hasta el año 1851. Está compuesta por 4 apartados, incluyendo la introducción, una descripción de la legión italiana, la Jove in Italia, la bandera de la región y una interpretación acerca de su confección, que fue lo que Guido recién estaba explicando. Partiendo de una concepción general acerca de la ciudad de Montevideo, como una ciudad cosmopolita, y se encargó de señalar en su presentación, esta estaba poblada por una gran parte de extranjeros, muchos de ellos inmigrantes económicos y refugiados de múltiples causas, lo cual no es un dato menor, porque del otro lado del río de la Plata, donde nos encontramos nosotros, conocemos muy bien de esta historia, sobre todo en el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas. La Legión Italiana se organizó, como bien menciona Guido, en abril de 1843, emulando la Legión Francesa, pero que tendría como característica principal la asociación de algunos de sus integrantes con el movimiento político de cuño republicano y liberal, que bien nombramos como Jove in Italia. Aunque muchos de ellos no estaban asociados a la causa de la unificación italiana, sino por motivos de subsistencia o por exoneraciones fiscales, y contaban con un referente recontra conocido como fuera Giuseppe Garibaldi. Partiendo de este análisis inicial, el autor al menos esboza 2 hipótesis relacionadas. La primera es que la Legión Italiana sería como parte del proceso de internacionalización de la Jove in Italia, que es una hipótesis que él toma a su vez de otros trabajos, y sí desarrolla un poco más la segunda hipótesis, que es la bandera de la Legión Italiana servía como elemento de concentración de los diferentes conceptos políticos relacionados con el horizonte de expectativa, que es un concepto que el autor toma de la historia conceptual, particularmente de la rama que encabeza Reinhard Koselleck. De los exiliados partidarios de la Jove in Italia en Montevideo. Ahora bien, si se desea ampliar el abordaje, se puede pensar en una asociación entre cuestión patriótica y las emociones asociadas a ella. En este punto es algo que podrías, Guido, profundizar en investigaciones futuras. Es decir, mi comentario va a ir en ese sentido, ¿sí? En contribuirte posibles aristas o abrirte el debate, que puedas comentar si quieres algo más. Al respecto, y al tratar en uno de sus apartados sobre el concepto de patria, recomiendo el libro de nuestro grupo de investigación, que salió el año pasado, que se llama En el nombre de la patria, Juventud, Nacionalismos Cotidianos y Emociones Patrióticas, que básicamente, si bien nos remitimos a otro arco temporal y situado en Argentina, te va a servir para rastrear dónde están los debates del concepto de patria, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Europa. ¿Sí? Porque son conceptos que muy poco tienen de estáticos, como sabemos, sino más bien están sujetos a la dinámica.
En este punto es muy interesante el final del trabajo, en donde se problematiza el grado de alcance de penetración de la Joven Italia en los legionarios. Como bien nombró él, de los 800 aproximadamente conformaron, solamente 73 fueron a Italia a volver por la causa de la reunificación italiana. La pregunta sería, ¿por qué? En este sentido, es importante ver las redes de relaciones entre quienes se quedaron y entre quienes se fueron a Italia. Creo que ahí es muy importante los trabajos, por ejemplo, de Bettina Favero, también, de nuevo, para otro arco temporal, pero te puede ilustrar acerca de cómo se van conformando estas redes de relaciones que hacen que, o bien, decidan quedarse en una Montevideo cosmopolita, o volver a su patria, en este caso, a su región particular. Pero no nos olvidemos que tengo que tenemos... que tener en claro, los que son italianos y descendemos de ellos, es que hay una gran división territorial hasta el día de hoy, ¿no? Acerca de la simbología de los colores de la bandera, muy interesante, es algo que me llamó la atención, por ahí es donde más me detuve, recomiendo el texto Rojigualda y sin letra, los símbolos oficiales de la nación. Este texto es de autoría compartida entre Javier Moreno Luzón y José Manuel Núñez Seixas. Seixas, en donde se indaga, por ejemplo, sobre la importancia de los símbolos en el imaginario nacionalista y, entre otras cosas, en cómo ayudar a la nacionalización de las personas, que es un poco la hipótesis que planteas al inicio de la ponencia. Es decir, ver los alcances y las limitaciones que puede tener la manifestación de un símbolo general para unificar. En este caso, la respuesta medio que cae de Maduro es que no funcionó demasiado. Priorizaron tal vez otras causas y por eso te recomendaba lo de Bettina Favero. En función de esto, se pueden proponer preguntas tales como ¿cuán efectiva era la simbología para unificar personas provenientes de tan diversas regiones italianas en pos de una causa mayor? Son preguntas para que a futuro pueda, si querés, seguir desarrollando, ¿no? En este caso, habría que problematizar el mismo título del trabajo, puesto que hablar de nacionalidad italiana en la primera mitad del siglo XIX y en Sudamérica es una propuesta tan interesante como arriesgada. Lo cual celebro, ya que excede al conformismo académico de las réplicas bibliográficas a las que estamos acostumbrados. Creo que es un punto muy positivo de tu ponencia. En síntesis, y para ya ir cerrando, la ponencia se propone como una parte de la renovación de los estudios de la historia de la guerra, porque no deja de serlo, incorporando la faceta social y cultural de esta. Es por ello que a su vez sugiero revisar los trabajos del grupo de investigación del cual formo parte, que es el GEIGE, que es un grupo de investigación que dirige la doctora Marina Stato, está radicado en el Instituto Ravignani, de doble dependencia de CONICET y la UBA. Puesto que varios de mis colegas trabajan en esta clave, sobre todo para ver la bibliografía y los enfoques que adoptan. Incluso cada año se organizan jornadas en torno a estas nuevas perspectivas, las cuales, dicho sea de paso, los invito dentro de 2 semanas a las jornadas de Historia de la Guerra, que van a ser virtuales también este año, en realidad va a ser modalidad mixta. Así que bueno, estás más que invitado, Guido, a participar este año y los próximos. Bueno, por mi parte, de nuevo, felicitar tanto al expositor, porque plantea un tema innovador, no solamente el tema en sí mismo es innovador, sino que la perspectiva que adopta. Se aleja del conformismo académico y postula nuevas ideas que son muy bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, Guido, no sé si tenés alguna cosa que comentarle, algún agradecimiento, ¿no? Como vos quieras. Sí, primero, muchas gracias por el comentario. Muchas cosas de las que decís, a mí también me las genera el trabajo, y son en las que estoy trabajando ahora. Y bueno, pero hay algunas que están buenas. Voy a tomar las recomendaciones bibliográficas seguramente. Seguramente no. Seguro voy a tomar en cuenta las recomendaciones bibliográficas, y también me gustan mucho las preguntas de esas que me comentaste, sobre todo cuán efectiva era la penetración, que es una de mis grandes preguntas, sobre todo para pelear en un sentido un poco más capaz que historiográfico, ¿no? Pero con aquellas viejas concepciones de la legión italiana como todos masones o todos amigos de Garibaldi, etcétera, ¿no? Y creo que también tiene que ver mucho con esta idea que decís vos de cómo se formaron las redes, y una de las grandes preguntas de mi tesis, que todavía está en curso, ¿no? Es, bueno, cómo se formaron esos liderazgos dentro de la Legión, y quiénes eran los contrincantes de Garibaldi en este grupo, ¿no?
y creo que todavía eso es algo que me falta, en lo que me falta meter los dientes. Muchas gracias por la invitación a la jornada. Claramente voy a tratar de asistir, por lo menos para ver en qué anda la investigación rioplatense al respecto de la guerra. También me gustaría hablar sobre el título, que es algo que me señalaste ahí, y es algo con lo que yo he ido peleando también desde que planteé el proyecto de tesis hasta ahora. Cuando empecé, hablaba sin ningún miramiento de la nacionalidad italiana. Ahora hablo quizá de eso de italianidad en cursiva, dándole lugar a la ambigüedad. Pero con el tiempo, creo que voy abocándome más hacia la idea de conciencia de cuerpo o conciencia colectiva de la legión, y sobre todo creo que nos tenemos que quedar con la palabra intento, que más allá de decir nacionalidad o italianidad o conciencia de cuerpo, la clave es la palabra intento, porque yo creo que lo que estoy intentando demostrar es eso, que no fue más que un intento. Pero de nuevo, muchas gracias por todo, y creo que los comentarios tuyos me van a hacer conocer cosas nuevas que a veces, así como los argentinos a veces hablan mucho solo de Argentina, los uruguayos hablamos mucho solo de Uruguay, y muchas de las cosas que me dijiste acá no las conocía. Gracias por permitirme la participación en el curso, en las jornadas, y bueno, aguante la hermandad latinoamericana y rioplatense. Perfecto, Guido. Estás invitado a revisar estos trabajos y además a estar en contacto conmigo, no hay problema, puedes escribirme email, podemos intercambiar opiniones. Y otra cosa que me olvidé, tal vez te pueda servir, sí existe la posibilidad de rastrear las trayectorias de los individuos que se quedaron, es decir, eso es muy importante, mostrar cómo arriban, el por qué arriban a Montevideo, más allá del factor de atracción propio de una ciudad creciente de mediados del siglo XIX, sino también los factores de expulsión de la Italia, o sea, tratar de rastrear y por qué los que se quedaron, por qué se quedaron, qué sucedió con ellos, si tuvieron actividad política, sino, o sea, tenés un universo ahí de posibilidades que va a ser aún más rico tu trabajo, que ya de por sí, e insisto, el título es sugerente y lo celebro, es decir, o sea, alejémonos bastante del conformismo académico, así como también postulé al principio lo bueno de los comentaristas, o sea, de que hicieron críticas constructivas y no destructivas, que es algo también, o sea, cuando vas a una jornada, por lo general, si la crítica no es destructiva, tal vez, no sé, el comentarista se siente atacado en su ego o a su intelecto, la verdad es que no sé cuál es el motivo, pero últimamente estoy viendo esto, entonces, creo que es lo que celebro de esta mesa, por lo menos, de los comentaristas que se han tomado el trabajo muy en serio, e intentamos hacer críticas constructivas, ¿no? Que es lo más importante. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Guido. Yo no sé, Susana, si tenés algo más que agregar. Sí, quiero leer la respuesta de Irene Brichetti. Gracias. Las respuestas son conceptos parecidos. Hay que tener muy presente, no confundirlos. Y nos saluda. No sé si quieren agregar algo más. Yo por mi parte quiero agradecerles tanto a los expositores como les comentaristas, me cuesta el lenguaje inclusivo. La verdad que ha sido una jornada muy, muy, muy auspiciosa, muy cómoda, sobre todo rescato esto que decía Cristian recién, es decir, muy, muy armónica, muy, muy comprometidas por parte de los comentaristas que evidentemente han trabajado para hacer una devolución consensuada hacia los expositores, les expositores. Así que muchísimas gracias. Yo, con excepción de las dos últimas, indudablemente podríamos escarbar estas cuestiones. Yo sigo pensando en el conversatorio de ayer sobre la perspectiva de género y la transversalidad
de la misma en los estudios. Fíjense que esta mesa no era de género, sin embargo, se ha rozado esta cuestión en varios aspectos. Entonces, siempre pienso que si el género es un elemento constitutivo de la organización social, sería importante que transversalmente en todas las instancias pensemos, nos interroguemos cómo funcionaba el género en esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, en las imágenes que mostraste, Guido, creo que era de Rugendas, se veía entre los protagonistas algunas mujeres, entonces cómo jugaban y qué papel tenían en esta instancia, sería una buena posibilidad de entrecruzamiento de estas cuestiones de género, ¿no? Bueno, por mi parte, muchísimas gracias y ojalá en las próximas jornadas nos podamos encontrar de forma presencial. Muchas gracias. Federico. Bueno, por mi parte también, ya ir despidiendo, agradeciendo a todos los comentaristas y expositores, sin ellos esto no hubiese sido posible. A la organización, acelerar la educación pública. Y bueno, espero que a cada uno de ustedes les haya servido tanto lo que sea comentar y aportar un poco, como a los que hayan recibido ese aporte también, quienes hemos comentado y hemos expuesto nuestros trabajos, hemos aprendido y también nos hemos visto en un desafío más que auspicioso. Celebro esta confraternidad que hubo, sin tanto ego y con ganas de sumar. Creo que eso aporta mucho a todo tipo de ciencias, más allá de las ciencias sociales, y este ego de multidisciplinariedad que se pudo ver en esta segunda parte, sobre todo, donde compañeros y compañeras de las otras universidades, como de diseño y arquitectura y urbanística, y americana, y implicando el arte, y la primera de Nicanor también con la cuestión de la reconstrucción del patrimonio, se ve que se está agrandando ese horizonte, y bueno, por mi parte auguro grandes avances, desde lo micro hasta lo macro. Así que bueno, muchas gracias por todo, y hasta la próxima. Espero que sea presencial.